¿Cómo están? Voy a, en este segundo video, a completar algunas nociones que presenté en el video anterior, pero ahora sí ya poniendo en relación fuertemente la perspectiva de género con el urbanismo. Y una de esas cuestiones era la noción de la división sexual del trabajo. Nos permitía ver la noción de la división sexual del trabajo, era esta diferenciación entre un trabajo productivo, público, remunerado, asalariado, y un espacio del trabajo reproductivo, doméstico, no remunerado, no pago, que entonces lo que nos deja un poco es la distinción central entre público y privado. Y esta distinción está desde el inicio, digamos, vinculada a la misma idea de ciudad en Occidente, donde todos recuerdan que la polis griega justamente era el espacio de lo público, de aquellos que eran ciudadanos, y solamente eran ciudadanos los varones, y por otro lado estaba el espacio de lo privado, o del oikos, de la economía doméstica, que era lo que no se veía, lo que sucedía en las casas donde se daba la reproducción, y donde estaban básicamente las mujeres y los esclavos. Entonces me parece que es importante pensar que la división sexual del trabajo es una noción en torno a las relaciones sociales, pero como bien dice el sociólogo francés Pierre Bourdieu, siempre las relaciones sociales se encarnan, se vuelven objetividad, se vuelven cosas, y a veces se vuelven infraestructura y se vuelven espacios sociales y urbanos. Entonces, considero que esta división entre lo público y lo privado, entre lo que es visible y está en la escena pública y lo que no se ve, es invisible y está en lo privado, es una distinción importante para pensar qué vemos en la ciudad y qué no vemos. ¿Qué significa entonces hacer visible lo invisible? Hacer, traer a la arena de lo público, de lo que se ve en la ciudad, aquello que está recluido en el hogar o en lo privado. Bueno, las economistas feministas han elaborado una teoría que centra que le da un lugar primordial a los cuidados. Cuando hablamos de los cuidados, nos referimos a todas esas tareas realizadas, por lo general sin un pago, que a veces parece que están dadas por el amor, por la naturaleza, las inclinaciones de las personas, y que se trata de ayudar, asistir y contribuir a la reproducción de aquellas personas consideradas dependientes. La teoría de los cuidados, o las teorías feministas de los cuidados, plantean la necesidad de poner de relieve estas tareas que son esenciales para la reproducción de la vida humana y para la reproducción social, y que es importante desprivatizarlas, sacarlas del espacio privado, considerando el espacio privado no solo el espacio doméstico, sino también el espacio de lo privatizado, ¿sí? Entonces, pensar cómo la ciudad los cuida es de alguna manera pensar cómo hacemos visible, cómo construimos las infraestructuras para que eso no quede en manos de las personas individuales, sino que sea provisto también desde el espacio público. Quiero traerles el ejemplo concreto de cómo las urbanistas feministas muestran la importancia de plantear a la ciudad como una ciudad que cuida en términos de movilidad. Ellas van a mostrar, y hay trabajos con mucho detalle al respecto, que la movilidad de las personas, de los proveedores, de los que hacen el trabajo productivo, es por lo general los varones, es una movilidad bastante lineal, ¿sí? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. En cambio, la movilidad de las y los cuidadores, en su mayoría un ámbito de tareas considerado femenino, es una movilidad que claramente no es lineal, que no solamente es ir al trabajo y volver a la casa, sino que salir a hacer la compra, ir a buscar a los niños a la escuela, llevarlos a sus actividades posescolares, ir a buscar alguna vestimenta o algo para una persona que requiere asistencia. Entonces hay una serie de sinuosos caminos que se entrecruzan, que implican otro uso de los espacios y sobre todo otro uso del transporte público y de la movilidad. Entonces, ¿qué sería una perspectiva de género en términos de movilidad? Bueno, contemplar las movilidades diferenciales y cómo hacer que la movilidad de los cuidadores y cuidadoras sean más fáciles y tengan una provisión pública y segura de la misma. Otro de los elementos que yo les mencionaba en el video anterior acerca de como un componente central de la perspectiva de género es la crítica al androcentrismo, o poder develar
digamos, el aspecto androcéntrico en los distintos ámbitos de la producción humana y en este caso de velar a la ciudad como un producto androcéntrico, porque quienes construyen las ciudades, quienes las habitan, quienes las producen, las planifican y demás, construyen estos espacios por donde circulan ciertos cuerpos. Entonces, construir los espacios implica no solamente dotarlos de un sentido, sino de adjudicar ciertas funciones a los cuerpos que van a transcurrir por esos espacios. Entonces, de alguna manera, el diseño del espacio urbano es un diseño también de los cuerpos, y hay una idea androcéntrica de esos cuerpos, no solo androcéntrica, sino también patriarcal y heteronormativa, ¿sí? Entonces, hay un cierto tipo de cuerpo que supone la construcción de los espacios y la construcción de los usos de esos espacios. Entonces, si yo relaciono esta idea de la ciudadanía, que parece universal pero que no lo es, que parece que hay derechos para todos pero que no se garantizan para todos, con la idea de la construcción de los espacios y una heteronorma en la construcción de esos espacios según un tipo de cuerpo, empiezo a ver cómo el espacio y los cuerpos que los habitan, hay luchas y disputas ahí, ¿sí? Entonces, me parece importante ver que el androcentrismo pueda develar, o sea, la crítica al androcentrismo pueda develar esas luchas por el espacio, por los sentidos del espacio, por los usos del espacio. Hace muy poco tiempo en Argentina hubo algunos casos que se hicieron de público conocimiento en la prensa, de mujeres que fueron detenidas por la policía por ponerse a amamantar en lugares públicos. Entonces, como el movimiento feminista, que está muy activo desde hace unos pocos años, sobre todo desde 2015, en este país, decidió contestar a ese accionar policial con una manifestación muy masiva, que se denominó Tetazo. Aquí en Argentina, al seno de la mujer le llamamos Teta, y el Tetazo se organizó de manera que en un mismo día, y en las distintas plazas públicas de todo el país, montones de mujeres dieran de amamantar a sus hijos y hijas de manera pública, de manera colectiva y de manera visible. Entonces fue un acto de alguna manera como mostrar otros usos del espacio, otros cuerpos no androcéntricos, generando una disputa donde suelen darse las disputas, que es en el escenario de la plaza pública. Me queda por remarcar la cuestión de la interseccionalidad. Yo les planteaba la interseccionalidad como esta forma de sumar ejes de desigualdad y comprenderlos juntos con el género, de manera de entender que una ciudad pensada desde un punto de vista de género, que tenga en cuenta la interseccionalidad, es una ciudad que va a ser más inclusiva para todos y todas, no solamente para las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la inclusión, hablamos de esos cuerpos que no son los cuerpos hegemónicos, que no son los cuerpos que están bajo la órbita de la heteronorma. Bueno, uno de los ejemplos de estos cuerpos que no están en la norma es los cuerpos trans, las identidades trans, que decíamos, los mencionamos como una de estas poblaciones que sufren múltiples ejes de desigualdad, varios vinculados al género, pero no exclusivamente. Y uno de los ejes de desigualdad que sufren es su exclusión de los mercados laborales formales. Son cuerpos que nos vemos en la ciudad porque están recluidos en las zonas rojas, donde se dedican casi porque no tienen otras opciones al trabajo sexual. Entonces, una forma de pensar ciudades más inclusivas, encontrada en algunos pequeños municipios aquí en la Argentina, ha sido que sancionar una ley que obliga a los estados municipales a tener un 3% de sus empleados, de su planta de empleados, para personas trans. Entonces, ¿esto qué implica? No solamente garantizarles el derecho al trabajo, sino también hacerlos visibles como caras del Estado, ¿sí? Si yo lo sumo a un empleado o empleada en el municipio, esa persona va a estar al frente del municipio y va a ser la cara del Estado para un servicio brindado a otro usuario. Entonces es una forma no solamente de incorporar, de incluir, sino hacer a la gestión de la ciudad en términos municipales más universal, más diversa, más inclusiva, y esto es claramente una política urbana con perspectiva de género. Bueno, y para terminar,
quería volver sobre el inicio con esta idea de que la perspectiva de género a nivel de las ciudades lo que hace es volver visible lo invisible y trabajar sobre esta cuestión. Quería recomendarles la lectura del libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, donde justamente el autor pone en palabras de Marco Polo la descripción de una serie de ciudades que no son ni ciudades infernales, ni tampoco ciudades utópicas, son ciudades a escala humana, lugares de memoria, lugares donde es importante la mirada, donde son importantes las redes, y todas estas ciudades invisibles que narra Italo Calvino llevan nombre de mujer. Así que me parece una lectura interesante para hacer junto con estos conceptos que iremos profundizando cuando tengamos nuestra clase. Bueno, hasta ese entonces, espero que estos pequeños videos les hayan servido. Gracias.